Bienvenidos una vez más a Semana Noticias. Los invitamos para que a partir de este momento usted le dé compartir a esta información que se desarrolla en el Ministerio de Defensa, porque acaban de informar que tres peligrosos cabecillas fueron capturados, esto en tres departamentos. La captura de estos cabecillas que formaban parte de las disidencias de las FARC, pues evitó el secuestro de un ganadero. Estamos hablando que las personas que fueron capturadas pertenecían al bloque Jorge Briceño Suárez, el cual estaba comandado por Gentil Duarte. Recordemos que él no se quiso desmovilizar cuando pues se hizo el acuerdo de paz y ahora entonces lidera un grupo de disidencias que está afectando en diferentes regiones del país, sobre todo en esa región del Meta y de Guaviare. Pues las capturas se realizaron, según el ministro de Defensa, en tres departamentos. Estamos hablando que Fernando Parra Montoya, alias Manchao o El Tigre, fue capturado en Vista Hermosa Meta. Edison Gómez Zúñiga, alias William Zúñiga, fue capturado en Santa Marta Magdalena. Y Juan Daniel Padilla Jiménez, alias El Costeño, pues fue también capturado en esa región del país. Ahora bien, exactamente a qué se dedicaban ellos, pues el mismo ministro lo dijo. Estos individuos están implicados en el reclutamiento ilícito de menores de edad, incluyendo indígenas sobre las veredas Nuevo Milenio, Yarumales, La Catalina, El Rubí, San Antonio Alto y La Unión, jurisdicción de los municipios de Vista Hermosa y La Macarena Meta. Por esta razón tendrán que responder por varios delitos, y es que ellos eran parte de los más buscados. Y por eso, según el ministerio, pues fue oportuna la información que recibió por parte de la ciudadanía y también la labor que realizó el Ejército Nacional. Estos son los delitos por los cuales tendrán que responder estos tres cabecillas. Por los delitos de rebelión, concierto para delinquir agravado, extorsión, homicidio, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, terrorismo y desplazamiento forzado, en concurso con el delito de desaparición y reclutamiento forzado. La captura se dio antes de que estas personas intentaran secuestrar a Luis Darío Londoño, un ganadero de la región. Pues con esta información, el Ministerio de Defensa da un parte de un operativo en el cual pues se frustró no solamente el secuestro de este ganadero, sino también más atentados y desplazamiento forzado que se presenta en esta región del país, en el Meta y en Guaviare. Pues le recordamos que las capturas se desarrollaron en San José del Guaviare, donde cayó Manchao, también en Vista Hermosa Meta, donde cayó alias Zúñiga, y El Costeño en Magdalena, exactamente en Santa Marta. Pues esta es la noticia que se desarrolla a esta hora en tema de orden público, y ustedes sigan ahí conectados, porque en Semana Noticias, durante este puente festivo también, lo estaremos informando. Usted está tan solamente un clic de la información veraz y oportuna. Buenas noches.